Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hablarles sobre esta mezclita que voy a realizar. La descripción de cada una de ellas, yo les recomiendo que vayan a la página de Oterra y ahí pueden escribir para qué sirve cada una de las mezclas, o algo que yo hago que para mí es muy práctico. Es ingresar, por ejemplo, aquí ahorita estaba buscando el Cedarwood, entonces yo puse doTERRA español y Cedarwood. Entonces está, bueno, lo primero que le sale a uno es la página de doTERRA, donde uno puede ingresar a ver el precio, la parte de la descripción, los usos y los principales de beneficios, ¿verdad? Bueno, también hay una parte donde ustedes pueden ingresar y descargar pues más información sobre eso. Otra que yo hago y que me gusta mucho es, por ejemplo, ingresar a esas que tienen esta botellita, porque aquí tienen los usos principales, que es como una especie de resumen. A mí me encanta muchísimo. O buscarlo aquí donde vienen así como para ciertos usos, para que cuáles son sus beneficios. Entonces eso hice hace rato con todas estas, para decir, bueno, que esto me sirve con este propósito, y como eso tienen características similares, entonces van a potencializar lo que es el alivio en general. Y también, como va a ser un rolón lo que voy a hacer, entonces lo voy a rellenar con coco fraccionado, aceite de coco fraccionado, como vehicular. Estas van a ser la base. Me busqué hace un tiempo. A mí me había hecho esta carpeta de mezclas. Entonces, en esta ocasión, yo dije, bueno, que estas las pude clasificar así como la base, el término medio y el top. Entonces, en la base, en teoría, digamos, si uno toma una de estas, o sea, tres gotitas de la base, dos gotas de la medio y los que están en top, uno. Como es para uso familiar, en este caso, yo voy a utilizar esta, que es como para un uso diario. Entonces lo voy a concentrar al 10%. Para una botellita de 10 mililitros, esta la pueden igual encontrar, creo que es en Pinterest. Esta de 10 mililitros, o sea, que es el 10, va a ser el 10%. El resto se llena con aceite cofraccionado. El de 10% tiene 20 gotas. Entonces, de estas 20 gotas las distribuí así. Van a ser 4 de cada una de estas, que serían 12. 3 de mejorana, que serían 15. Y no, 4 de estas, 4 de estas sería, llevamos 16. Y 2 y 2 de estas, ahí ya llevamos las 20 gotitas. Y el resto con aceite de coco fraccionado. Si lo quisiera más concentrado, pues utilizaría 50 gotas distribuidas en esto, pero bueno, va a ser que sea para que sea uso diario, entonces al 10%. Me gusta esta tabla porque aquí viene incluso para cuando son recién nacidos, cuando son niños menores de un año, cuando son menores de 5 años y, ¿cómo es? No, de un año, elderly, creo que es como, no sé, como recién nacido, como los que son niños chiquitos, que son mayores de un año, luego mayores de 5 años o embarazadas, las de como un término suave, o sea, para un adulto término suave, y para todos los días para los niños, y está el de todos los días para los adultos. Entonces es el que voy a hacer, el de 20 gotitas. Como ya les dije, 4 de cada una de estas y 2 y 2. Entonces, bueno, vamos con eso. A mí me encanta, me encanta hacer estas mezclas porque así uno no tiene que estar abriendo los recipientes a cada rato. Y además, ya uno lo tiene como preparado, uno puede llevarse el envase en el bolso o el maletín, la cartuchera, el pantalón. Es como muy fácil. Ahora sí, aquí vamos a empezar con el. Ahí va. Cuando un frasquito es nuevo, tiene este cierre, no sé si lo notan ahí, que es como pequeño. Vamos a ver, para si
Les puedo mostrar como aquí. Ay, no, ya me está alejando. Como aquí. Así. Y cuando está ya abierto, pues aquí está, pero ya más separado. Y también hay un sonidito, un clic. Oigan. ¿Oyeron? Mientras que cuando ya está abierto. ¿Ok? Esa es la diferencia cuando. Esto es porque lo estoy estrenando. Ok. En el caso de el rolón, o sea, en el caso de estos, a mí me queda más fácil contar las gotas. Si fuera que tú fuera a utilizar un difusor, utilizaría las pipetas. Pero bueno, en este caso, no sé, a mí me queda más fácil hacerlo así. Cuatro, ¿verdad? Sí. Entonces, si quiere salir, porque no quiere salir. Ok. No quiere salir. Hello. ¿Será porque está nuevo y no se ha rellenado el canal? ¿No quiere salir? O sea, sí, sí está ahí, pero no quiere salir. Vamos a ver. Mientras no se me salga un montón. No, señor. No quiere. Ahí. Ahí y salió afuera. Entonces, como salió afuera, en este caso lo voy a usar aquí para no desaprovechar esta gotita que cayó afuera. Y huele a madera. Y lo puedo utilizar, yo no soy sensible, pero lo puedo hacer así y utilizarlo con coco fraccionado para que sea mejor la absorción por la piel. Bueno, ahí. Y ya, ahí sigue. Ahí quedó la gotita afuera. Bueno, ok. Ahora sí. Aquí voy a tener que ponerlo más para una, dos, tres, cuatro. Uy, y me cayó una aquí en el dedo, a la mano. O sea, es como, póngase. Y yo sé que tiene muy buenos beneficios, entonces, está bien. Y como me cayó en el dedo, entonces lo estoy pasando por todo lado. Pero espero que si me acordé que tengo que usar los dedos acá, pero bueno, eso es lo que pasa. Hay que aprovechar las gotitas. Listo, ya me quedó bien la uña. Cayó en la uña. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a pasarle el resto de la mano. Quedó muy, muy. Voy a pasarme una gotita de estas. Listo. Para que sea más fácil. Bueno, bueno. O sea, mi idea no era hacer esto. Fue que me salió de más. Pero pues hay que aprovechar. Ok, sigo con la otra mezcla. Ok, esta ya. Entonces la voy a poner así de pie. Ahora sigo con esa de Copaiba, también cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ya todo lo demás yo previamente lo había limpiado con alcohol, por eso está aquí a la mano. Ahora vengo con frankincense, también cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mejorana, que va a ser el término medio. Va a ser igual cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y se me fue una más, cinco. Bueno, ahí. Y cayó dentro. Y entonces. Ok, bueno. De este dije que eran dos. Una, dos. Que es la de lemongrass y dos de wintergreen.
1, 2, 3, 4. Y se me fue nomás 5. Ay, no, de estas eran 2. Ah, Dios mío. Ok, eché 5 de estas y eché 2 de esas. Entonces voy a echarle 2 más. Y voy a hacer lo que me pasó hace tiempos, que 2. Entonces tenían 3 más de estas. 1, 2, 3. Entonces voy al revés. O sea, esas que son del top tenían que ser menos gotas. De esta le había echado 5. Entonces voy a echarle una más. A ver. Entonces voy a hacerlo strong, que no sea para el uso todos los días. 20. Ok, está bien. Puedo echarle unas gotas más y no afecta en nada. Simplemente queda un poquito más. No tan fuerte como el concentrado. Ok, 5. De este le voy a echar 2 más que esta. 1. 2 para que sean 7 de estas. Entonces 5, 7. Y de estas las había echado 4. Entonces 5, 7. ¿Qué me hizo? Voy sumando. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces 5 y 5, 10 más 7 más de estas ya había echado 4. Entonces 9. Vamos a ver, 27. Sí, está bien. Voy a echarle en total para hacer 9 de estos. Porque entonces serían 44 gotas, que aproximadamente viene siendo el concentrado, que serían 50 gotas. Entonces vamos a ver, aquí eran 4, 3 más, 1, 2, 3. Bueno, pueden ser 10 entonces, porque serían 44 más 3. A ver, 44 más 3, bueno, 47 gotas. Está bien. Entonces, una más. Ahí serían las 10 de estas. Ay. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Y 6 de este. ¿Sí? Ese es el que salí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se me fue una más. Pero se me fue por fuera. Será, 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 será. Será la vida, será. Y yo aquí, ahí no lo voy a diluir, ahí ya. Ahora el resto voy con el aceite de coco fraccionado. Y aquí sí es okay, aquí, bueno, no lo puedo ver, no lo podrían ver en cámara, pero está como apenas como esto del frasquito lleno. El resto se llena con el aceite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
4, 35, 36, y no, ya no las cuento más. Hoy termino 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, me voy a llamar a esta posición mejor así. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 60, ya no sé si se me fue un chorrito. Ah, entonces, si yo lo muevo, me sale más. Entonces ahí va el chorrito y ya no voy a contar más. Porque quién sabe cuántas gotitas eran. Nada más que tenía la curiosidad de con cuántas gotitas iba a rellenar. Pero no, aquí es el chorrito. Había un chorrito, había un chorrote. Se hacía grandote, se hacía chirrico. Chirrisquitico. Y no me acuerdo bien de la canción. Estoy inventando. Aquí estoy tratando de concentrarme en cierta forma y no quedarme calladas con ustedes. Entonces, concentrarme de que no se me vaya a regar por fuera las gotitas. En lo que yo hago este movimiento, que ya vi que hace que salga. Ok. Ahí, listo. Tapita. Ay, qué emoción, qué emoción. Okay, vamos a ver acá. Si ustedes, digamos, tienen solamente un aceite o dos aceites, no se preocupen, es más fácil. O sea, digamos, okay, ustedes llegan y compraron un aceite y quieren utilizarlo en rolón. Ustedes calculan o buscan una cuestión de esas. Y aquí, en este caso voy a utilizar esta para bajar la bolita. Ay, es lo que me duele este dedo. Ahí baja. Ok. Listo. Ya. Y ustedes lo rellenan con el aceite de coco y entonces queda más fácil. Digamos, por ejemplo, andarlo así. Y ya, digamos, aquí yo tuviera, le echo Deep Blue y lo termino rellenando con aceite de coco y ya está la mezcla hecha. Ok, ahora estoy viendo que aquí está un montón de aceite por fuera. Y ahora voy a limpiar. Porque ya está, tengo exceso de de aceite en las manos. Entonces, para poderle pegar los stickers, sí necesito que se limpie totalmente, o sea, sin aceite, para que se me pueda pegar la gomita. Encontré más fácil ir por la servilleta y hacerle así para que absorba más, que porque estaba viendo que se me estaba desprendiendo un poquito de el algodón. Entonces, ¿sí? Para que así me quede más fácil y no queden como pelitos del aceite de eso del algodón. Y ahora sí. Listo. Ya quité el exceso de aceite. Y con razón me cuesta un poco más. Y la silla también se me bajó. Ok, ahora la tapita. Y es que tengo la sensación de que tiene aceite, pero es que son mis manos. Como hace ratito se me cayó las gotitas de aceite y más bien me quedaron aceitos en las manos.
Ahora, tiene la parte de los stickers. A mí me gusta colocar los stickers, por ejemplo, como en este caso. Porque así, en otra ocasión, cuando ya se vacíe. Entonces, ahora me toca rellenar esto. Entonces, ya yo sé que, cuáles son las que utilicé. En este caso, sí eran como 13 de cada una. Porque se me fueron gotitas de más. Bueno, aquí. Okay. Ahora, estamos en el topo. Aquí vamos a poner el wintergreen. Aquí está. Entonces voy a empezar a rellenar los stickers de aquí, de arriba para abajo. Aquí el wintergreen. Y lemongrass. De topo. Ok. A la par, porque hace tiempo se lo había puesto uno encima del otro y después se terminó desprendiendo el sticker. Luego, mejorana, se la voy a poner de medio. Acá. Y viene la frankincense. Aquí. Este. Frankincense. Ay, qué horror. Bueno, más o menos. Ya se pegó bien. Mejor no lo vuelvo a levantar para que no se me gaste la gomita. Después copa y va. Y cedarwood. Voy a poner el cedarwood primero. Y copa y va más abajo. Yo estaba con que había sacado el sticker de cedarwood. Aquí está. Y ¿cuál era? Paiva. Y se vino con todo y el área de pegar. Aquí. ¿Qué más necesito? Ah, bueno, había sacado este para ponerle el nombre, porque es para mi hermanito, pero para que no se confunda con otras personas. Voy a poner la fecha de hoy, 27 de julio 24. Como es mi hermano, nada más le estoy poniendo el nombre y le estoy poniendo la fecha, el nombre, la fecha y la palabra salud. Esos son los marcadores para vidrio. Estos estaban en, no sé, está en rojo, en verde y este que es plateado. Guardar de una vez aquí porque me pasa de que después no sé dónde están las cosas. Y ese estuche lo tengo solo para eso.
Entonces, bueno, este sería el la mezcla. Si ustedes están interesados en saber para qué es cada uno, me pueden contactar. Me pueden contactar en la cajita de descripción está mi Instagram, donde pueden contactarme por mensaje privado. Eso sí, me dejen dejar aquí en los comentarios de que ustedes me están escribiendo por allá o cuál es el usuario allá para buscarlos en el donde está las solicitudes de mensaje, porque a veces no entran directamente al buzón, sino que se meten allá. Entonces, para yo ser pendiente de eso. Y bueno, así sería la mezcla en este caso de esta que le hice a mi hermano. Y sí, si quieren saber un poquito más, sería por allá para poderles explicar cuáles son los beneficios o el uso o el por qué estaba utilizando esta mezclita. Y bueno, Dios me los continúe bendiciendo. Bye.